Hola a todos en el internet de norte a sur y de este a oeste. Mi nombre es Zeta, soy anfitrión y estoy una vez más aquí conmigo en MKM TV a punto de continuar con la campaña de Far Cry 4. Ok, funciona el chat. Súper bien. Entonces, no me acuerdo en qué estábamos. Se desbloqueó esto. Misión de campaña, ok. Ok. Estábamos con que necesito tres piezas de tapir, la cartera, dos piel de varal, que es de las cosas que más me ocupan por juntar. Para tener más, pues más, podremos decir que poder cargar más dinero y poderme comprar las armas especiales que bueno. Muy difícil. O debilita la fortaleza completando más misiones de campaña. Ok. Ya tengo toda la munición. Al parecer, sí, muy bien. Yo creo que voy a continuar con misiones de campaña. Un poquito más con las misiones de campaña para ver qué se puede desbloquear luego. Este está más lejos que este, ¿no? Misión de campaña. Para Badra. Para Sabah. Creo que este ya tiene tanto, mucho tiempo, ¿no? Este. Entonces creo que iré a este primero, aunque no sé si eligiendo una desaparezca otra, ya ven. O alguna de estas fortalezas. Ah, había unas mejoras. Aquí hay unas que estaba leyendo que me daban flechas explosivas. Esta. Ya puedes comprar flechas explosivas, flechas de fuego y mejoras explosivas adhesivas en las tiendas. Entonces necesito desbloquear, creo que necesito 3 puntos de habilidad, ¿no? Ok, vamos haciendo de campaña. Como este ya tiene mucho. Ups. ¿Habrá helicóptero aquí?
Bueno, si no, aquí debe de haber un helicóptero, ¿no? Vamos viendo. A ver qué pasa. Compañero caído, otro compañero que se desbarrancaron, o qué carajos. No se supone que aquí debería haber un helicóptero. Oh, ya lo vi. Tengo ganas de darle en la torre una fortaleza. Si va a ser parecido a Assassin's Creed, ya ven que las fortalezas no eran tan difíciles. Pero mientras vamos haciendo. Voy a ir a la fortaleza cuando tenga flechas explosivas. Para cargar de mucho tipo de flechas. Miren, saco la granada y la cancelo. Eso es todo. Y ya con la escorpión como cuenta como pistola, ya puedo disparar desde acá arriba. Es genial. Vi allá atrás algo que, pero nada. Otro chopper. Luego más por la experiencia que soy por el Lopar. dinero. Te envío las coordenadas de nuevos lanzamientos. Recoge los paquetes antes de que los hombres del lugarteniente lo hagan. ¿Del lugarteniente? Solo tú, Bindi. Con tus años de entrenamiento puede... Espera, ¿qué? Cambio y fuera. ¿Qué lugarteniente? Creo que estaban esperando los hombres de mí, ¿no? Si hubiera agarrado un vehículo, me pregunto si sería, o sea, si fracasaría esta misión. Creo que el tigre me ayudó y voy a tener piel de tigre, genial.
Aquí está el paquete. Primero. Bien, continúa. ¿Cómo se reparará? Antes sacaba la herramienta de... Ah, ya, cambia el otro menú acá, miren. Jeringa, jeringa de casa. No, pero todavía no tengo eso. Se ve un poco oscuro el juego. Ok, creo que ella se ve mejor, ¿no?
casi se me acaba el chile contigo. Vamos. Tengo 10 flechas a todo dar. Oh, puedo robar una lancha de ellos, genial. Que creo que es más práctico el helicóptero. Tengo el último. Maravilloso. Déjalos en esta ubicación, por favor. No había dónde aterrizar cerca. Quise aterrizar aquí, pero dije, se pueden dañar las aspas. Voy a estar tan cerca de... Bien, aquí están tus paquetes. Gracias. La senda dorada sigue en deuda contigo. Haré saber a los altos mandos lo que has hecho por nosotros. Ya tengo uno de habilidad, genial. Vamos de una vez. Ya puedes comprar flechas explosivas. Necesito este. Y luego voy a necesitar dos puntos por acá. Objetos coleccionables con la cámara. Podría estar volando desde arriba con el helicóptero. Y sacar la cámara. Así. No puedo sacar la cámara. Ah, ok. Dije, hubiera sido muy fácil, ¿no? Encontrar todo desde el cielo. Pues quería venir a esta, ya está cerca, ¿no? El objetivo.
AJ Gale, el hombre del nombre de oro. ¿Quién eres? AJ, me ofendes. ¿No reconoces mi voz? ¿Debería hacerlo? ¿La voz de Radio Tiras Libres? Aquí, Rabbi Ray Rana. ¿No me reconoces? Claro, Rabbi Ray Rana. Llámame Rabbi Ray, amigo. Ok, Rabbi Ray, ¿qué quieres? Mira, tenemos que vernos. Te envío mis coordenadas y ven a buscarme. Zabal. Tan importantes eran los datos del campamento. ¡Ni siquiera los leíste! Escucha con atención la información que voy a decirte. Esto es serio. Dejaste morir a 9 de mis mejores hombres. Me pusieron en una situación difícil. ¡La elección correcta era obvia! Ya se enojó este, güey. Hubiera hecho lo mismo. ¡Es la senda dorada! ¡Es la dirección que seguíamos antes de que muriera y todo se fuera al carajo! ¡Amita no lo entiende! ¡Siempre antepone sus objetivos! ¡Es rastrera, subversiva y siempre sacrifica vidas! Por eso acepté el reto. Lo acepté porque conocía a tu padre y respetaba su visión. Debes aprender lo que le motivaba, lo que nos empuja. Ve al monasterio. Instrúyete, AJ. Sigo moviéndole los colores. A ver. Soy el tío Pagan. ¿Qué tal está mi sobrino favorito? Cuéntame, AJ, ¿a quién apoyas? ¿Quedaste prendado de la dulzura de Amita? ¿O te encandilaron los risitos y la mandíbula de chico malo de Zabal? ¿Ah? Cada uno elige su estilo de vida. Él no es mi tipo, a pesar de las presunciones que se hacen por mi forma de vestir. En realidad, bateo para el otro equipo. Querido, tú deberías saber mejor que nadie que solo existió una mujer para mí. Bateo para el otro equipo, ok. Hablando de que el equipo era el contrario, bateo para el equipo, ok. Me gustan las chicas para acabar pronto. Tengo que ir aquí. Pues estoy cerca de esta. Chance libera esta. Y luego voy hacia acá. Y luego hacia acá. Y luego hacia acá.
Se me hace que ahí estaba la alarma. ¡Y se me hace que ahí está la caja de alarma! Chance la desactivo y ya no va a sonar la alarma. Hay uno o dos cajas de alarma por base, ¿no? Ay, no, no está aquí la alarma. Perros salvajes. Uno acá ocupado con la base. Tenían que llegar. Ya nada más me queda como uno. Bueno, en teoría queda como uno, pero creo que había uno por acá. Me lo marcó el minimapa. Tiene que haber dentro del edificio, ¿no? Es por eso que me gusta el arco, pues es como un arma silenciada. No hace ruido y... ¡Ah, qué brincote te dio! Puesto liberado sin alarmas. Vale, esto de alarma. Escuché que estás centrado en capturar los puestos. Esto podía haberse quedado y ayudarnos a limpiarlo. Tómatelo con calma, EJ. Tienes un largo camino hasta equilibrar la balanza. ¿Quién fue ni cómo lo hizo? Lo importante es que estamos recuperando el territorio. Parte de hacer los puestos así de vigilancia, de control, cuando todavía no avanzas mucho en la campaña, puedes liberar un montón. Y luego ya después todo es mucho más... mucho más fácil. La 1911, me encanta esta. Vamos a ver si le puedo personalizar algo. Okay, no. Pensé que era como un rifle, pero no. Una carabina, más que nada ando buscando. Algo como esto.
155, si no mejoro la cartera, nunca voy a poder comprar estas cosas. Aunque si pudiéramos entrar ahí y liquidar al cabo Nat, lo paralizaríamos. Aquí es donde será más vulnerable, pero tendremos que actuar deprisa. Un punto más. Y ya puedo comprar las flechas explosivas. Para acá y luego de aquí y luego para acá. Qué bueno, el helicóptero llegas de volada. Qué bueno que pusieron el helicóptero, es un buen pozo. Se entiende, en los Himalayas hay mucho camino y todo, pero pues al ser los Himalayas, pues tienes que ir bordeando las montañas, muy sinuoso el camino, muy lleno de desviaciones. Y un pequeño helicóptero, pues sí, tiene su que ver, su explicación lógica, ¿no? Bueno, según yo, no sé ustedes. Y lo mejor es que pues puedes volar en línea recta, literalmente. Me bajo porque también creo que escuchan al motorcito esta. ¡Ay, cabrón! Me bajé, pero como está colina arriba, pues yo solito me decapité con las aspas. ¡Ah, qué bobo! ¡Ah, qué bobo me dejé ver! ¿Qué onda, Edgar? ¿Qué onda? ¿Qué cuentas? Creo que me suicidé bien chido. Déjenme ver si aparece el chopper. Creo que ni aparece. Creo que ni aparece porque está hasta por acá. Ni un solo vehículo, en serio. Ni uno solo. Dame la que me va a tocar caminar. What the fuck. Thank you.
No, pues chido, ayuda a los rebeldes en la lucha. ¿Y cómo carajos piensan que voy a hacer eso yo o qué? ¿Cómo? Fue rápido eso. Carajo, ¿por qué me tenía que suicidar con el chopper? A ver. Al fin que, Edgar, al fin que. ¿Cómo que se atora el stream? Pues estoy transmitiendo como siempre un mega. Ya ves que es bajito, ¿no? Si ya aparece, ay, no aparece el chopper. Creo que lo dejé a 99 metros 100 de la base. Creo que este camino no me va a llevar. Voy a intentar el otro. Tu internet se pone chafa, no, pues ahí sí que, ¿qué quieres que haga? El chopper, me bajé como con esta colinita, aquí me bajé, ¿no? Me bajé de... Quería alertarlos. Vamos hacia ustedes. Estúpidos perros. No, todavía no he renovado, no he renovado el Gold. A ver, permíteme un momento.
Ok, amigos, ya regresé. ¿En qué estamos? Pues no lo hagas. Ya te conseguí uno de un año, pero me va a llegar el sábado. Muchas gracias, Edgar. Ahí, luego. Muchas gracias, Edgar. Ahí luego. Luego hablo contigo para ponernos a mano. Mira ese güey pesado. Tres flechas y se muere el maldito. He estado medio ocupado, no he podido hacer stream en la noche, hoy tampoco, no creo, a lo mejor mañana, no sé, no he podido, pero a ver si platico contigo por Skype, mi buen Edgar. Pero muchas gracias, de veras, muchas gracias. ¿Ya estás jugando la beta de T-Crew? ¿Ya salió para el Xbox One? ¿Está chida? Platícame de la beta. ¡Ay, cabrón! Malditos refuerzos latosos. Lo bueno es que se dividen, unos por la colina y otros por acá. Y los de este lado, pues, los voy a ir matando de uno por uno. ¡Ay, quitó la cabeza, maldito! Está genial. No sabes si la beta va a salir también para el 360 o discriminan y puro Next Gen. Ah, con una rama sacó la bala. Y maldito, se movió. Se sacó la bala y se quemó con unos cerillos. Vámonos.
En la cabeza y sin mira. Hace unos meses atrás había salido la beta, creo que beta cerrada. En PC, no sé si en las demás cosas. Ah, ya voy a poder comprar las flechas, amigos. Habilidades, solo campaña. Tiene que morir. Pudrirse los chaleco antibalas. Granadas adhesivas, C4 adhesivo. No, pero primero las flechas. Traje aéreo. ¡Wow! No jodas, ¿en serio? Flechas. Flecha explosiva. Flecha de fuego. Pernos. Ballesta auto. ¿Hay ballestas automáticas? Pernos. C4, bengalas, arpones. Órale. Adiós, mi buen Edgar, adiós. Cazador, acechador, granito. Eso me gusta, esta es opción de vender objetos inútiles, vendes todo de golpe y y te quedas sin ningún problema de que lo que se use para crear y cosas así. Infierno por lo que hizo. En cuanto esté mejor, planearé otro ataque. ¡Haz que pague! ¡Nos acerca un poco más a la victoria!
¿Cómo le cambio de munición a esta cosa? Ya vi aquí. Flecha normal. Un águila, un águila. Flecha explosiva. Flecha normal. ¡Úrale! Ahora necesitamos desbloquear este. Mierda, di de vuelta de más. Pagan Min solo desea lo mejor para Kirat. Oh. Sus planes de futuro para el país asegurarán a las generaciones venideras un lugar en el mundo. La Senda Dorada busca destruir los logros conseguidos. Permanezcan con Pagan Min y pongan fin a la Senda Dorada. Que su luz... Me hace que está yendo al punto amarillo y no a donde yo le indiqué. Nos ilumine a todos. A ver, ahorita se va a ver, depende de qué camino tome. O sea, me hace que es el mismo camino para los dos lados, no sé. Va donde lo marque, excelente. Ah, pues sí, dicen, viajando al aquí marcador, no el objetivo, ¿verdad? Este mensaje va dirigido a los terroristas que están atacando y tomando puestos del ejército real. Convoy. Ahora sí ya, ahora sí ya, no me lo
¿Qué onda con este güey? ¿Qué onda con el borrachín? Granja de mijo. Mijo es como una especie de arroz, ¿no? Pero creo que de menos calidad, que usan mucho, comen los granjeros mucho mijo y venden el arroz acá chido para ganar lana. No, eso. La Mauser es gratis. Estaba a punto de comprarla, nomás para gastar dinero. Habilidad. Vamos viendo. Semana de la Moda. Aves del Norte, campaña. Compré una arga única. ¿Qué onda, Jean? ¿Cómo has estado? Pues ya ves, Ian, ahorita que hay chance hay que aprovechar para streamear. Jeringa de casa, esta me gustaría, entonces hay que desbloquear primero esta. Y luego ya jeringa de casa. Ah, y nada más pide uno de habilidad, ah, pues va a ser pronto esta. Malditos perros salvajes.
¿Sabes lo que es eso? Que te truena así bien chido la muñeca. Sin señal, pues voy a ponerte todo ese marcador. Quiero ir aquí. Ahí está. Conducción automática activa. Me encanta eso porque ya no me preocupo yo por manejar. Nomás le hago el stick hacia adelante para que acelere bien rápido. Y ya que él me vaya llevando. Espera, espera, espera. Creo que aquí hay un oso. Creo que la piel de oso la ocupaba para algunas mejoras. Creo que me equivoqué. Cuánto que explota esa cosa. Así como la dejé, va a explotar. Hola, camaradas de la Senda Dorada. Ok, no explotó, qué raro. Namaste. Me quemo. What the fuck con este wey. Namaste, a ti también. Yo así me estaciono, lo hice a propósito. Enojar, pero decidió ayudar. Sigue sin caerme bien. Pero si a Mita le prestas ayuda, sé que venceremos. Chaleco sí, gratis, genial. Tendré más cuidado la próxima vez. Rayo te espera dentro del monasterio. El hijo del gran Mohan. Zabal me contó que estás preparado para aprender lo que inspiraba a tu padre. Banashur, dios de dioses, cantó para hacer existir al mundo. Y por eso le damos gracias. Damos gracias a los dioses por darnos la vida. Por favor, toma una cesta de ofrendas. Ok. ¿Y ahora? ¿Completar la peregrinación? Ok. Una vela nos recuerda que el crecimiento solo llega con la voluntad de sobrepasar nuestras fronteras. Y fugaz como una voluta de humo dulce. El incienso representa nuestra mortalidad. Muy bien. Ahí está el humo, pensé que no se iba a ver.
Ya ven que pues ya el 360 ya está dando lo que tiene que dar de gráficas, ¿no? Según todo el mundo, aunque yo... Y los reunimos en la rueda de plegaria para purificarnos de los malos pensamientos. Haz girar la rueda. Pues malos pensamientos voy a ocupar hacerla girar un montón de veces. Son coleccionables estos, ¿no? De las rueditas que... me he encontrado otra, me la encontré en el mapa, ya ni me acuerdo de ellas. ¿Qué será eso? Dependiendo que le metas una llama puede cambiar de color. AJ, ese mapa que recuperaste es del monasterio. El ejército atacará tu posición en cualquier momento. Quédate adentro, el ejército va a atacar. Ok. Vamos a poniendo unas cuantas flechas explosivas al estilo Rambo a estos malditos. Ok, esos son de los míos. Dos posibles entradas. Que me preocúpate por ti, tengo una flecha explosiva estilo Rambo. ¿Refuerzos nuestros o enemigos? No sé. Primera vez que voy a usar una flecha explosiva, espero que no falle. ¡Protéjanse todos! Y se detuvo un instante antes. Bueno, luego. ¿Y eso qué? ¿Está del otro lado de la colina o qué? ¿No va a llegar? ¡Ah! What the fuck? No puedo seguir avanzando, ¿por qué no? Mierda, ¿en serio? Rayos. Había confiado que estaba todo acá bien pro yo. Es que por ver los trofeos, ahí valió queso, a ver. No le puse pausa, pues no puedo ver. Mata a un blanco con una flecha o virote desde 60 metros o más, solo campaña. Ok. Mata a 4 enemigos simultáneamente con una explosión, solo campaña. ¡Órale! Sí, bueno, el diseño de los trofeos está chido, ¿eh? Sencillo pero efectivo. Thank you.
Tengo que ir a la de allá en joda. Ese hijo de su mamá se me coló. Es el que va a poner la bomba, de seguro. Van a buscar las armas. Están atacando las estatuas sagradas. ¡No cunda el pánico! ¡Están atacando a los monjes! ¡Vayan a... ¡No mereces que mangaste balas! ¡Los soldados están atacando al escondite de armas! ¡Necesito ayuda! Aguante. Y no puede ser. Se me fue. Según yo disparándoles, estaba pegando en los dos palitos esos. ¡Qué chafa! A ver si no me arrepiento por no haber matado a ese güey. Bueno, me da más de un minuto. Mierda. Corre, corre, corre. ¡Sí! ¡Sí! ¡Q!
¿Qué onda, Iván? ¿Qué onda? ¿Cómo que desde el congelador del trabajo? ¿Tu trabajo es muy frío o trabajas donde hay un congelador, literalmente? Bueno, ya que logré la misión, puedo volver. Necesito mejorar mi funda de armas para poder cargar un rifle y el arco y la pistola. Y por aquí debe estar el arco. Bueno, ya no está. Desapareció en el limbo. Bueno, te manoseo. Ah, no lo manoseo, what the fuck. ¿Qué onda con el C4? ¿Es adhesivo o qué? ¡Ay, güey, no! No. ¿Ya se acabó? Así es, Far Cry 4 en los Himalayas. Eres digno hijo de tu padre, LJ. Gracias, LJ. Gracias. Amita, el monasterio está a salvo. Ahora Zabal se dará cuenta de la importancia de los datos. Si no hubieras conseguido el mapa, jamás hubiéramos detenido esto a tiempo. Bien hecho, AJ. ¿Y cómo has estado, Iván? ¿Todo bien? ¿Todo bajo control? Osos, oh, aquí hay osos. Robbie Ray Rana desde Radio Kiras Libre. Seamos realistas. Campos de reeducación, trabajos forzados, brutalidad policial, guerra civil. No son buenos tiempos, hermanos y hermanas kiratíes. ¿Y quién es el responsable de nuestros males? Paganin. Vamos a decirlo. Vamos a hablar del tema. Paganin. Sí. Parece que... ¡A los rehenes! ¡Ah!
favor, desátanos ya. ¿Cómo que he sido demasiado lento? Si alcanzaron a rescatar a dos de ustedes, inútiles. Aléjate de mí. Vamos, déjame en paz. Pudranse entonces. ¡Ayuda! ¡Por favor! A ver... Destaca enemigos y a los animales. Ah, sí, ya está. Necesitas un azul y dos rojas para crearlas. Rifle. Wow, un montón. Vaya que sí, un montón. Dragunov. Oro, no, gracias. Nueve misiones de campaña, okay. No está mal, no tiene mucho alcance, pero... Creo que necesita piel de oso para algo. Cerdo, jabalí, jack, cerdo... Oso, tres pieles de oso, rinoceronte, jack, jabalí, cerdo y cerdo. ¿Y dónde hay cerdos? Sambar, creo que también necesitaba varal, no, varal. Jabalí. Tapir.
vamos por esos malditos osos. Mierda, me dejé caer. Caí en el agua. Ay, me salvé de pura cajeta. Quería descender y me dejé caer. Ese convoy ya se me fue. Mierda. A ver. Estoy aquí, no hay ningún lado que pueda irme cerca de los osos. ¿Dónde están los osos? Ok, me puedo teletransportar acá, está más cerca. Les hubiera dejado quedarse cuatro, ¿no? En un helicóptero, ¿qué? No. No, no tienen. Es una pena, la verdad. Necesito encontrar una manera efectiva de hacer que aparezcan los choppers aun cuando los pierda o los destruya.
Estoy en un vehículo. Perseguir y matar al mensajero. ¿Y dónde carajo se fue? Creo que venía por acá el mensajero, ¿no? El diablo con el mensajero. Están escuchando Radio Kira Libre con Rabbi Ray Rana. ¿Saba cree que si regresamos a nuestras raíces salvaremos? ¡Decisión de auxilio! ¡El ejército real invadió el puesto! ¡La situación es crítica! ¡Que alguien responda! No nos deja usar drogas, tendrá que reemplazar. Mendigos latosos. ¡En marcha! ¡Rápido! ¡Ah! Ya llegan los refuerzos, ¿ya qué horas? Según eso, los osos están para acá. Ayudarlos me dio un karma, pero... ¡Qué locura! Estúpidos perros salvajes. ¿Quién chopper? Oh, sí, al fin. Déjenme aprendo dónde está. Okay, cerca del monasterio. Todavía me hace falta un buen tramo. Ay, que voy otra vez. Quise... Ah, qué estúpido. Me quise descender y lo que hice fue bajarme. Debería comprarme uno de esos trajes de vuelo para... cuando haga esto no me esté matando.
Nomás que se me olvidó. No me acuerdo dónde lo vi. Ah, en la tienda, pero quise comprar las flechas primero y no sé qué relajo. No, pues chido. Otra vez me suicidé. Espero que no se gasten los trajes de vuelo cada vez que los use como si fueran paracaídas. Me alegra verte. Estoy renovando la mercancía. Ok, comerciamos. Que hagamos negocios. Sí, a mí también me gusta hacer negocios contigo. Gracias por el traje de vuelo. ¿Qué hojas necesito para crear las jeringas? Azul y roja. Roja sí he visto, azul no me acuerdo, no. No, pues chido, se supone que aquí hay osos. Ahí está el otro muerto. ¿Qué no le disparé en la cabeza al maldito? Un oso este. Tengo habilidad para montar elefantes. Ay, cabrón, no te enojes. Enójate, ve por ellos. Te estoy usando como escudo antibalas para que vayas y ay, vaya a atacar el güey. Mátalos.
piel de oso. Ese me fue el oso, maldición. Más este camuflaje, el de cazador, porque es verde, tipo jungla. Montón de osos. Unos que no se dan cuenta que tengo muy poca munición y... que aguanta castigo, ¿eh? Si hubiera aventado una granada, no quiere, pero me da una piel de oso. Si lo mato con arco y flecha, me dan doble piel, pero pues me voy a aventar una granada, esos malditos, para la otra que me los haya. Uno más, un oso más. Mierda. Piel de Jack, no me acuerdo para qué, pero ocupaba. Cinco granadas, cinco molotov, cinco cuchillos. He hecho un pincel y eso.
5 piel de tigre de Bengala. Piel de oso. Un maldito oso más, es todo lo que pido. Ay, güey. Ups. Pero se supone que hace clic, clic, tit, 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 para soltarla. Es que se me acabó toda la munición. Oh, qué bobo. Qué bobo me dejé ver. Dinero a raudales, ¿y esa? Gasta un total de 500. Ok. Pues sí, vaya que sí he estado gastando. ¿Ya? Esto es el fabuloso Visión Nocturna, 3 puntos. No, pues chido. Aquí ya puedo cargar más granadas y explosivos. Eso es bueno. Un oso, maldición. Solo quiero un oso más. Quiero un oso. Me falta una piel de oso. Thank you.
Jack. ¿Quién quiere Jacks? Fómela ya. Puedo hacer esta misión y de aquí nos vamos por el oso. Estúpidos osos que no salen. Matar a los guardas y salvar a las reinas, ok. Tiene que haber por aquí un punto para hacer rappel, what the fuck. Hoja verde. Y para esta necesito